Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Hola, buenos días, arriba, gente, amigos, amigas, familiares, buenos días a todos. Hoy es domingo, del Día del Señor, hay que aprovecharlo. Hay que ir por esas bendiciones, todo bien, que tengan un bonito día, un mejor domingo. Saludos, que le ganas, todo para adelante, para atrás, nada. En el volcán activo Popocatépetl, ubicado en el centro de México, se ha registrado una explosión a las 18:58 hora local, que ha emitido una fumarola de 2 kilómetros. Las fotos de la evolución de la reciente explosión han sido publicadas en la cuenta oficial de Twitter de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla. El volcán ha arrojado fragmentos incandescentes, y hay peligro de que las cenizas caigan en zonas circundantes. Según las autoridades, actualmente el Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, en el semáforo de alerta volcánica. Esta etapa, incremento de actividad supone pluma de vapor de agua y gas, ligera caída de ceniza en áreas cercanas, precipitación de fragmentos incandescentes, posibilidad de flujos piroclásticos por explosiones, así como de lodo escombros de corto alcance.
Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, domingo 16 de diciembre. Ya comienzan las posadas, 16 de diciembre de 2018. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, no sin antes decirles cualito en Ali, buongiorno, good morning, barep, andubra et obra. Y bueno, pues hoy Reforma nos informa. Frenan optimismo, podan secretarías. Paquete económico 2019 bajó recursos a Secretaría de Agricultura en un 28.5%, a SFP 27.1%, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 24.4%, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 17.8% y Oficina de Presidencia 15.9%. Y bueno, pues también hoy tenemos, dice, operación reciclaje en la clandestinidad. En Colonia Renovación, en Iztapalapa, talleres improvisados trabajan desarmamento de aparatos electrónicos para recuperar metales y de poderlos vender. También dice, la exhibe video, pero dice ser fake news. Pese a que se quedó registrado en video que propuso ante senadores. Pues ahorita en estos momentos ya subimos a ver. ¿Cómo está el popo? No se alcanza a ver ahorita nada desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, también dice súper rápido el cuarto piso. Ahorita estaremos al pendientes de la información. También persigue la alcaldesa en Guerrero y un café lleno de magia. Mueren dos por caída de aeronave y a palazos se les fueron contra los soldados. Sobrevive tras 9 años Unión Tepito, dice, tras casi 9 años la Unión Tepito se ha mantenido como una de las principales organizaciones de distribución de droga, esto en la Ciudad de México. También dice, queda por debajo el reparto a estados. El gobierno federal no logró cumplir con la meta de incrementar en 10 puntos porcentuales la participación a estados y municipios para 2019. También privilegia Sedena y podan PGR y Marina también. Sedena dice que estará al frente de Guardia Nacional, tendrá un aumento de 11.3% en presupuesto en contraste con PGR y Marina y que tendrán un recorte de 9%. Y bueno, pues aquí las contradicciones, ¿no? Marina ha estado apoyando mucho lo que son todos los aspectos de, pues, salvaguarda de rescate y bueno, ahora va a haber recorte, ¿no? También benefician en el Estado de México empresa en Mansur, una empresa del exsecretario general del Estado de México, está siendo beneficiada con ganancias millonarias por operativos que se hacen en Toluca. También vulnera el crimen aduanas marítimas. En 2017 se produjeron 57 incidentes de seguridad en 8 puertos del país, según investigación de la Universidad Marítima Mundial de Malmo. Rarezas Navegantes obtiene Canelo su tricampeonato, también la cámara móvil de 2018 y un lujo egoísta. También calcula Secretaría de Hacienda y Crédito Público 15 mil millones de pesos para Santa Lucía. Y hoteles con espíritu navideño, si amas la Navidad, dice, déjate impresionar, dice, por estos hoteles en el mundo, que de acuerdo con Skyscanner tienen la decoración más bella a nivel navideño mundial. Y bueno, también dice que smartphone tiene la mejor cámara, es lo que estábamos comentando, para estas fiestas decembrinas poder cambiar su smartphone. También dice, bien, falta de dinero para plan de salud, especialistas dijeron que aunque, dice, aún, dice, si es necesario unificar servicios de salud en uno solo, faltan recursos para lograrlo a nivel nacional. Y bueno, dice, ¿qué tanto sabes de tamales? Dice, el frío de diciembre, dice, también anima a romper la dieta con un tamal y un atole, dice, si te consideras un experto en este platillo. Y bueno, pues hay un test para ello, ¿no? Hay tamales, les he dicho, de verdolaga, de piña, del el tradicional dulce, este, rosita. Que hasta ahorita me estoy haciendo la pregunta de qué son
los tamales de dulce. Hasta ahorita me estoy haciendo esa pregunta, que sí traen pasa, pero el color rosadito que les da, nunca me he preguntado qué les ponen. Sí sé el de la piña, el tradicional, que es un tamal blanquito, natural, con piña, con pasas, que son muy ricos. También tenemos por ahí uno de verdolagas, ¿no? Y bueno, pues ahorita condicionan plan 19 de septiembre, Damnificados Unidos. El colectivo Damnificados Unidos exige que el plan 19 que presentará hoy Claudia Sheinbaum cumpla con 10 de sus peticiones. También estiman al interurbano 2 años más de la obra. La obra del tren interurbano tomará otros 2 años para ser terminado, informó el gobierno de la Ciudad de México. Y chocan Seúl y Tokio por deuda histórica. Miles de coreanos que fueron esclavizados en Japón hace décadas reclaman justicia y consideran que Tokio no ha logrado resarcir el daño. También el crecimiento de 2% aumentó a burócratas de entre 1 y 3% superávit en 2019. E inteligencia financiera de Secretaría de Hacienda y Crédito Público denuncian 2 casos de corrupción por 143 millones. Y se transforman en punto del encuentro cultural. También atoraría Brexit los ramos de la frontera. Y convocan a padrinar a adultos mayores. Dice ONGs, lanzaron una convocatoria para padrinar con un regalo navideño a adultos mayores sin familiares o abandonados en un asilo. Esto en Morelos. Debería decir a nivel nacional. También consigue América primer título femenil. América consiguió su primer título de la Liga MX femenil luego de vencer 3-1 a Tigres en penales tras empate 3-3. Imagínense esto que suena, ¿no? Se supone que esta parte de las ligas femeniles tendrían que romper esta tradicional monopolio y corrupción también a nivel futbolístico de los varones, ¿no? Desgraciadamente no está siendo así desde que empiezan con el equipo femenil de América y de Cruz Azul y de Tigres. Haga de cuenta que están jugando los varones. Tuvieron que haber escogido otro tipo de, para mi gusto, dice, otro tipo de nombres para que rompiera con esta tradición y que realmente el fútbol femenino no estuviera ni a expensas ni a sombras de lo que sería el fútbol varonil, ¿no? Pero bueno, así siguen. Y bueno, América otra vez, eso le suena muy repetitivo, que siempre América decía, ¿no? Por ahí, que independientemente que tienen grandes jugadores que han pasado por el América, esto ha sido parte de la corrupción y del monopolio, que a veces no quieren de alguna forma este equipo, en que supuestamente son de Televisa y que ya tienen vendidos y comprados los campeonatos, ¿no? Que siempre llega a suceder eso. Desgraciadamente aquí estamos viendo lo mismo en el fútbol femenil. Se empieza a repetir esta historia, pero a nivel de los grupos femeniles. Dice, América consiguió su primer título de la Liga MX. Suena mucho a esta misma historia. Obtiene Canelo su tricampeonato. Canelo Álvarez venció por nocaut a Rocky Fielder en el round número 3 y ganó el cinturón supermediano de AMB, su tercer título en distinta división. Felicitamos al Canelo Álvarez. Y bueno, por ahí ya también, lindísimo este muchacho, dicen que quien está tras sus huesitos es Paola Rojas, ¿no? Bueno, no sé si sea una campaña o alguna situación para despistar un poquito la situación que está viviendo nuestra queridísima Paola Rojas con Sage, ¿no? Este tipo de situaciones que fueron muy desafortunadas. Pero bueno, al parecer también está casado ya Canelo Álvarez, que eso también no se les olvide. Pero bueno, Combate el Dragón, abuso infantil a través de la historia de un dragón y 3 secretos. Un libro busca que niños puedan detectar el riesgo de ser víctimas de abuso sexual. Dice, a ti guarda un secreto. Y comienza Kim, actuación por un mexicano. La surcoreana Jin Kim debutó en el mundo de la actuación gracias al ex director Everardo Goat en la serie Mars. También vive Anita un nuevo comienzo. La cantante Anita se ha alejado del ego para recomenzar su camino como artista a través de las críticas constructivas que recibe. Y bueno, dice que tus audífonos no se enreden y recuerda a Juan Gabriel, dice Juan Gacuaro. Y bueno, los cruces más extraños también dicen que siempre no regresa en este año nuevo, pero que sí va tal vez a regresar para enero, según yo les digo, me infartaría de que regresara
No porque no lo queramos, pero creo que se cerró un círculo con Juan Gabriel y eso dijeron que había fallecido, ¿no? Y luego imagínense que siempre, ¿no? Sería como terrible. Creo que es jugar con el pueblo, jugar con la gente, y eso pues creo que no se vale, ¿no? Uy, eso es lo que nos dice Reforma, la prensa hoy nos dice, lo asesinan y lo amarran de un poste de luz en Guerrero, vestía ropa interior y fue hallada una cartulina con un mensaje. Terrible esta situación. También entrega Hacienda el paquete económico 2019 al Congreso y se ensartó en un tráiler. Está grave en Tampico, un accidente terrible. También Roma dice, conquista la piratería. Y Juanga dice, levántate y anda, que ya le están haciendo ahí unos memes y se están burlando de este pasaje de la resurrección de Cristo, pero bueno, reagendan otra vez la resurrección de Juan Gabriel. Y calle asaltante de negocios en Iztacalco fue detenido con un trato de esconderse, ¿no? También una mujer chocó con una camioneta en la entrada del Metro Potrero y le arrancaron la vida a balazos. También se registra mega fuga de agua en Coyoacán. También les había comentado el día de ayer que haya calles de Coyoacán que se están abriendo y que hay que tener cuidado por los socavones, por las situaciones que estamos viviendo, tanto del Popocatépetl en estos momentos, que se pueden abrir las calles, hacerse socavones, y ya no es como negligencia de los funcionarios, sino es situaciones tanto del cambio climático, tanto de situaciones geológicas y del subsuelo, ¿no? Debido a este tipo de situaciones. Y bueno, plan de hidrocarburos permitirá rescatar petróleo mexicano a AMLO. Universitarios ganan premio por restauración del Caballito. Estaremos al pendiente de lo que esté sucediendo con Don Goyo en estos momentos. Y bueno, ahorita estamos ahí, vamos a ponerles a retuitear el webcam, estas tomas, también la cámara de Jaime Maussan, que está constante, su webcam también, que apuntando directamente al Popo, para estar al pendiente de lo que está sucediendo. Recuerden tener su kit de emergencia, que es una muda, realmente calcetines, que lo diga así nada más, aunque sea en su maletita de una radio de pilas, tener una linterna, también tener un poco de suero en caso de emergencia, agua, una botellita de agua en la mochila de emergencia, tener lentes tipos gogles, por así decir, estos lentes, tener cubrebocas también, porque bueno, una mascada para cubrirse las vías respiratorias, hay que estar al pendientes. Y bueno, pues hay que estar en esta situación. Y grupo armado ataca a policías y militares en Chilapa. También China confirma la suspensión de aranceles a vehículos estadounidenses. Y bueno, pues también México, entre los países sin avance en eliminación de hepatitis C. Imagínense, se ha quedado muy rezagado. Es lo que necesitamos, gente que realmente empiece a innovar en este tipo de situaciones, en curas a enfermedades, y que desgraciadamente no se está haciendo. Quienes están avanzando mucho y de buena forma son los chicos del Poli. Los chicos del Poli están haciendo esto de los platos reciclables, ecológicos, ¿no? con lo que son los con el nopal, ¿no? Los popotes también. Eso está muy padre, eso está muy de vanguardia. Y bueno, pues construye, dice la Universidad Nacional, una comunidad más incluyente. Esto también, bueno, pues es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice La Jornada. Y bueno, pues hoy La Jornada nos informa, dice, lanza López Obrador nuevo rescate de Pemex. El propósito es aumentar a 2.4 millones de barriles la producción diaria de crudo, y es bastante realista. Dice, esquema contempla la posibilidad de recuperar el campo de Cantarell. También combatirá la corrupción en la empresa, afirma, convoca en Campeche la participación de todos. Bueno, pues tiene mucho que recuperar, porque ya vimos que el Chapo Guzmán estaba vinculado a cuestiones de Pemex.
y vamos a invertir donde sabemos que hay petróleo y que nos costará menos extraerlo, señala. El trabajo se hará sin encarecer combustibles y el proyecto se propone para garantizar la seguridad y la soberanía energética, indica Romero Oropesa. También dice, es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la de la explotación petrolera, expresó el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al poner en marcha el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos, que se propone elevar la producción de 1.750.000 millones de barriles diarios a más de 2.4 millones cuando finalice su sexenio. También el mandatario saluda a los trabajadores petroleros en Ciudad del Carmen, esto en Campeche. Y bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Y bueno, les habíamos comentado, urge esta situación de las rutas de evacuación y vamos a estar al pendientes ahorita qué es lo que nos está manifestando lo que es Protección Civil de Puebla. Vamos a revisarlo ahorita en sus Twitter para que ustedes también estén muy muy informados sobre esta situación. Es alarmante esto. Ya hay que estar al pendientes de esta situación. Recuerde tener, cubrirse lo que son las vías respiratorias. Y dice, todas las erogaciones de la presidencia se reducirán, Sedena incrementará su gasto en un 11.3%, va a haber recortes del 9% a Marina y 9.1% a PGR, más fondos a 8 secretarías como SEP y STP. También pierde Semanart, imagínense, Semanart pierde, que tendría que tener mucho más apoyo y de alguna forma empezar a hacer otro tipo de situaciones. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público silenciará emisiones en la radio oficial. La suspensión del pago por honorarios expulsará 50% del personal del IMER. Y también dice, paquete económico prudente para 2019, compatibles fundamentos macro y austeridad republicana. Indica, dice, ofrece disciplina fiscal y superávit primario mayor al generado este año. Los ahorros administrativos para financiar la política social incluye 50 mil millones para levantar la refinería en Dos Bocas. Y bueno, pues esto es lo que nos dice de alguna forma la jornada. Hoy también dice Ernesto Zedillo, dice, es el gran culpable por la omisión y comisión de la matanza de Lacteal. La politóloga Mónica Uribe dice, presenta libro sobre el tema. También rechaza que el crimen haya sido producto de un pleito interreligioso. También en vísperas ya de la primera posada, ya estamos a horas ya, hay gente que lo puede hacer en la tarde, en la mañana o en la nochecita, tarde noche, pero hoy es el día oficial donde empiezan las posadas. Les comentaba, recuerdan los 9 meses que esperó María al niño Jesús y esa travesía por el desierto, por diversos lugares hasta llegar a Belén y donde fue hospedada por los pastores, bueno, también ahí en el establo, por la gente de Belén, y bueno, pues hasta que nació el niño Jesús. Esto es lo que significan las posadas. También hoy tendremos que, acuérdense que la piñata significa los pecados, igual que las esferas, ¿no? El demonio, ¿no? Todas las pasiones. Los 7 picos de esta tradicional posada son las pasiones humanas que tendríamos que romper para poder llegar y ser virtuosos y alojar a Cristo Jesús, el Salvador. Dice para darle una cabida. Lo que realmente significa la Navidad es abrir nuestro corazón al amor, al prójimo, sobre todo pues a la presencia de Dios, si creen en Dios, en el Dios que quieran, y si no, pues tener este ambiente de buena fe, de realmente apertura a esta parte de la espiritualidad y de la buena fe y la buena voluntad. Dice, hay muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que hacer y son tiempos muy apocalípticos, muy cabalísticos, dicen, y bueno, pues vaya que lo estamos viendo. Hay tantas cosas que empezar a reflexionar realmente sobre cómo lo estamos haciendo a nivel personal, cómo estamos haciendo. Creo que este año, más que otro, tenemos que hacer esta reflexión sobre nuestra vida, sobre la vida, qué papel estamos tomando
en este mundo, ¿no? Y dice, en víspera de la primera posada en la mayor parte de la Ciudad de México y la zona conurbada este sábado, dice, la calidad del aire se mantuvo de regular a mala, con un valor máximo de 112 puntos IMECA, con un ambiente de fresco a frío, la temperatura promedio fue de 15 grados centígrados, y bueno, pues vamos a tener también que la jornada nos dice... Dice, las mujeres somos inteligentes y verdad, afirma Eli Guerra en el Zócalo Capitalino ayer en el concierto de voces. También Putin busca controlar el rap en lugar de prohibirlo, hay que dirigirlo, dice. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Putin. Yo estamos checando que mucha gente dice, ah, que el reggaetón y muchos artistas se pelean, pero también es una expresión musical, ¿no? Yo les digo, una cosa es la música, el sonido, el ritmo, que es en, lo vamos a ver como tal, el jazz, el, por ejemplo, ¿no? El tap, por ahí, este tipo de música son muy afro, sobre todo el rap, lo que es el reggaetón, también tienen sus raíces en música africana, también en las raíces africanas, quien sabe de música les va a poder decir eso, quienes componemos también les vamos a decir eso. Una cosa es la música como tal que realmente eleva el espíritu y otra cosa es la letra de la canción. Y ahí en la letra de la canción hay muchas cosas muy criticables, y no nada más en el reggaetón, sino en el rap, en el, incluso en el ranchero, en el bolero, incluso hasta en los, en estos cantos, hasta de tipo gregorianos, ¿no? Que son de la nueva era, ¿no? En donde en vez de alabar a Dios, alaban al demonio. Y bueno, muchas otras cosas que ustedes pueden juzgar y criticar a través de los medios, de los más media, ¿no? A través de los medios masivos de comunicación, y que bueno, hay muchas historias urbanas sobre esto. Pero una cosa es precisamente el ritmo, que incluso el ritmo esto de reggaetón, ese tipo de, por ejemplo, esto que nos recuerda, estas danzas africanas, este ritmo guapachoso también muy, muy pasional, no pasional en el sentido amoroso, erótico, sino ese... no de carnaval también pudiéramos decir un poco, pero sí muy cálido, muy brasileño también este tipo de música, que también realmente es una aportación mundial, ¿no? Es una aportación mundial en cuanto a la música. Estamos hablando de música netamente, no vamos a hablar de letra, porque bueno, la letra son criticables, todas las letras les atribuyen muchas cosas a nivel psicológico, pero bueno, incluso podemos deshacer totalmente una letra de una canción o podemos ensalzarla según, ¿no? Y bueno, dependiendo de esto, lo que como les comentábamos, por lo menos la música es muy pegajosa, la letra, bueno, sí podemos criticarla también, pero bueno, de alguna forma, sin embargo, para pasar un buen rato, sin escrúpulos, sin criticar, tal cual, esta parte del tótem y del tabú, la parte muy primitiva, al final, pues mueve el corazón, ¿no? Porque muchas veces, muchos de esos, el del tambor, ¿no? Muchas de las danzas del tambor también era simular cuestiones muy humanas, ¿no? Por ejemplo, el latido del corazón. Entonces, hay cuestiones que son también, por ejemplo, como esta parte de la musicoterapia, hay ritmos que de alguna forma nos ponen eufóricos, hay ritmos que nos deprimen, y bueno, pues es todo un análisis de lo que es la música. Hoy Excelsior nos informa, dice, Ursúa estima crecimiento de 2%, inflación de 3.4% para 2019. Durante la presentación del paquete económico 2019, el titular de Hacienda, Carlos Ursúa, estimó que el tipo de cambio peso dólar estará en 20 pesos. También refirió que la inflación será de 3.4% y el crecimiento económico del país rondará el 2%. También, bueno, pues tenemos que Canelo Álvarez se corona campeón supermediano, América campeón de la Liga MX femenil y registran impresionante explosión del popo. Ya tenemos aquí la explosión, es un punto extraordinario para Alex Beckman, dio totalmente dice actividad volcánica, registran impresionante explosión del popo. El Sistema Nacional de Protección Civil pide respetar el radio de restricción de 12 kilómetros, el semáforo de alerta volcánica sigue en amarillo fase 2. Se siente un poquito la mente, huele a ácido. Hay que estar muy al pendientes de las noticias ahorita en estos momentos. Vamos a estar informándoles. El sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró una impresionante explosión a las 18:58 del día de ayer.
Se produjo una columna de 2 kilómetros con vapor de agua y gas contenido de ceniza acompañado de incandescencia. Y bueno, pues impresionante explosión. Vemos en la webcam, también por ello el Sistema Nacional de Protección Civil pidió respetar el radio de restricción de 12 kilómetros. Santa Lucía tendrá 15 mil millones de pesos de presupuesto. Bueno, también se informa que el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2 aún. Ante la caída de ceniza volcánica, se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes medidas. Cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo cubreboca, no realizar actividades al aire libre, mantener a las mascotas en un lugar techado, utilizar lentes de armazón y evitar lentes de contacto, limpiar ojos y gargantas con agua pura, barrer y retirar las cenizas de techos, azoteas, patios y calles, cubrir tinacos de agua para que no se contaminen, cerrar ventanas, permanecer lo más posible en las casas. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior, conforme a lo que es el Popocatépetl. Y bueno, pues también tenemos que en el Twitter, tenemos el Twitter oficial de Protección Civil de Puebla. Son ustedes, si necesitan información oficial, váyanse a las fuentes oficiales como es Senapred. También Marina está emitiendo información oficial. También Protección Civil de Puebla es quien nos está informando tal cual les había comentado. Ellos van a estar informándonos constantemente de esta situación. Dice, también está cayendo ceniza volcánica en Coronango. Sigue las recomendaciones de Protección Civil. Ante la caída de ceniza, esto lo está emitiendo Protección Civil de Puebla. También hay que elaborar un plan de protección civil, detectar las zonas de riesgo. Hacer un croquis también por las posibles rutas de evacuación. Dice, prepararse para tomar la mejor decisión, eso ayudará para saber cómo actuar y realizar simulacros al menos 3 veces al año. Y bueno, pues aquí ya no es de 3 veces al año, aquí ya es un riesgo tal cual del Popocatépetl. Tenemos una, dice, ambiente fresco, cálido en la Angelópolis, el Valle de Tehuacán, el norte del Valle de Atlixco y el Valle Cerdán. Frío en las sierras norte, nororiental y negra y cálido de la Mixteca y el sur del Valle de Atlixco, Matamoros. También se recomienda, dice, no realizar actividades al aire libre. Esto nos dice Protección Civil de Puebla, cubrir la nariz, boca con pañuelo húmedo, cubrebocas. También mantener a las mascotas en un lugar techado, al igual que su alimento. Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular. También limpiar ojos y garganta con agua pura. Dice, barre y retira la ceniza de techos, azoteas, patios y calles, cubre tinacos y cisternas, depósitos de agua para que no se contaminen, cerrar ventanas o cubrir y permanecer lo más posible en casa. También al momento se presenta caída de ceniza del volcán en Cuatlacingo. Tenemos ya las imágenes a través de Twitter, también en Coronango. También, bueno, el cuidado, hay que también cuidar a las mascotas por la temporada del frío, hay que comprarles sus suetercitos. Y dice, así evolucionó la explosión de esta tarde, noche en el volcán, terrible, esta impresionante esta explosión, que vaya, es de cuidado. Sin embargo, las autoridades dicen que están aún, dice, otras recomendaciones para protegerse cuando caiga ceniza del Popo, ¿no? Vamos a escuchar un poquito lo que dicen. No permitas que se vayan a drenar. En caso de contacto o irritación de los ojos, lávanos con abundante agua sin restregarla. Si tienes que conducir, hazlo a baja velocidad y con luces encendidas. Barre y retira las cenizas de techos, azoteas y calles. No permitas que se vayan a drenar. La ceniza que barras
esto es lo que dice Secretaría General de Gobierno de Puebla. También dice, tome en cuenta cuando se presenta la caída del volcán del Popocatépetl, tenemos ya imágenes también. Se encuentra en amarillo, fase 2, aún no estamos en fase ni 3 ni en rojo. Es de alguna forma lo que se está comentando. Evitar realizar actividades al aire libre, al aire... También se arrojó también fragmentos incandescentes a las 17:04 horas el día de ayer en la tarde-noche. Vimos algunas situaciones. Ayer yo sentí un pequeño temblorcito en la mañana. Y a las 7 está viendo esta actividad. Planes Popocatépetl, planes de contingencia. Hay que visitar el sitio de Protección Civil. Plan de emergencia meteorológica, que es lo que contiene este sitio. Plan de resiliencia urbana, operativo de sismos. Entonces, les doy aquí el retweet para que ustedes puedan ver la información. Y bueno, pues también el Coordinador Estatal Nacional de Protección Civil y el encargado de despacho en la Dirección General de SENAPET se reunieron para analizar los temas del volcán Popocatépetl. Ya están las autoridades comenzando a reunirse pues por una posible erupción del volcán. Hay que estar al pendiente nosotros. A partir también de la noche se previó una disminución en los valores de temperatura en todo estado, esto en Puebla. Y bueno, vamos a informar sobre lo que ayer tuvo el volcán Popocatépetl: 34 exhalaciones de vapor de agua, gases y ligeras cantidades de ceniza. Una explosión a las 12:37, que hace 18 horas estaba así el volcán Popocatépetl. Se ha estado viendo algunas situaciones, esto de la mochila de emergencia, botiquín, víveres enlatados y agua para 2 días, documentos importantes, radio y linterna con pilas, herramientas para reparaciones de emergencia, también directorio de familiares, servicio de emergencia y protección civil. Esto en la mochila es lo que tiene uno que tener, les comento, agua, un poquito de comida. También desde San Pedro Benito Juárez, Atlixco, se observa también el Popocatépetl que continúa con fumarolas. Lo que sí vimos el día de ayer, antier del viernes para el sábado, fue que ya estaba rojo las nubes en este nivel rojito. Eso es un cambio que hemos tenido. Les hemos estado monitoreando a través de periodismo independiente lo que es la actividad del Popo, lo del sol, les habíamos comentado. Y bueno, pues ayer dice, se ve desde Domingo Arenas, pues las fumarolas. Vamos a estar al pendientes aquí de algunos comentarios. Les repito, Conciencia Radio, Alex Beckman está también siguiendo muy de cerca esta parte de lo que es la explosión y la erupción del Popocatépetl. También dice la hermosa laguna de Atex, que es un cráter con agua ubicado en el eje neovolcánico en el municipio de Guadalupe Victoria. Si no es un experto, evite nadar en ella y observe desde arriba, evite accidentes al bajar, ¿no? Esto es lo que son las recomendaciones de Protección Civil. También estaba comentando, dice, también hay neblina espesa, ligera llovizna en la autopista Puebla-Perote a la altura de Citlaltepec, conduzca con precaución. Ya se está gestionando lo que es el volcán, dice, esta mañana, en la mañana de ayer, tenía una fumarola evidente. También se indicó que en caso de ceniza, en las próximas 24 horas se dirigirá hacia Huaquichula, Tepejojuma, Tepexco, Atlixco, Chautzingo, Huejotzingo, El Verde, Tlahuapan, Texmelucan. Esto es en lo que es el estado de Puebla. Y bueno, pues vamos a estar al pendientes de esta situación. También ayer se llevó a cabo el desfile navideño en Zacatlán. También estuvo Protección Civil al pendiente de estas celebraciones navideñas. Y bueno, pues Protección Civil, que se complica una erupción con estas bajas temperaturas, porque los gases tóxicos bajan mucho más. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar al pendiente de esta situación. También, bueno, pues les comento, Protección Civil de Puebla, SENAPRED, Alex Backman y Jaime Maussan
están al pendientes también aquí Periodismo Independiente, estamos aquí checando toda esta información. Desde antes de las 6 de la mañana ya estábamos aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra información del día de hoy, que ya Larry nos envió por las bendiciones del Señor. Y bueno, pues sí se siente un poquito el ambiente, les comento, hay que tomar precauciones también aquí en la Ciudad de México por este tipo de situaciones, sobre todo de los gases tóxicos que está empezando a emitir el Popocatépetl. Es uno de los volcanes más grandes del mundo, de las 10 explosiones más terribles en México y en el mundo. Y no sabemos cuál es el alcance de la naturaleza, ojalá en Dios que ahora es como dicen que nos agarre confesados. Situaciones en verdad difíciles. Voy a estar retuiteando los programas de Alex Bachman para que nos esté informando también sobre esta situación. Mando de la SSP se estaciona en lugar prohibido, dice una camioneta, espera al jefe de la policía capitalina en la calle 5 de febrero, donde hay discos de no estacionarse. Y bueno, pues también entregan paquete electoral de elecciones extraordinarias en Monterrey y transparencia clave contra la corrupción, lo dice INAI. Sospechan ayuda de reporteros en cruces. La patrulla fronteriza sugirió en San Diego que reporteros sin identificar habrían propiciado por lo menos un cruce de migrantes de la caravana. También dice 251 mil millones de pesos a promesas de campaña, paquete económico 2019. De los proyectos prioritarios, la pensión a adultos mayores tendrá 100 mil millones de pesos, la nueva refinería 51 mil millones de pesos y Santa Lucía 15 mil millones de pesos. El Senado recibe el paquete económico 2019, ERS entrega Ursúa paquete económico al Congreso. Y bueno, pues también hoy la calidad del aire es regular en Mexicali, buena en Chihuahua, regular en Aguascalientes. También gobierno capitalino rehabilita pasos seguros en mal estado. Los espacios fueron renovados ante las peticiones de expertos y con el fin de brindar protección a peatones. Hay alguna situación que hay que ir checando, hay que empezar a hacer en cada esquina estos, modificar las banquetas para que puedan subir la gente con silla de ruedas o incapacitadas, porque bueno, en Coyoacán hay veces que algunas personas están en silla de ruedas y no pueden subir las banquetas, tienen que ir abajo en la carretera. Y bueno, hay veces que hay casi literalmente que salvarlos del tráfico porque los pueden atropellar. Nos ha tocado ver algunas personas en silla de ruedas abajo de las banquetas porque no pueden subir. Eso se lo comentamos al jefe de gobierno delegacional de Coyoacán para que vayan implementando poco a poco estas modificaciones en las banquetas y puedan ellos subir lo que sería la gente, ¿no? Desgraciadamente a veces somos tan inconscientes como vecinos que en vez de ayudar a la gente vemos que casi los están atropellando y no les importa. Esto me tocó ver a dos chicas atacadas de la risa y el señor a la mitad de la calle en silla de ruedas y ellas no hacían absolutamente nada. Es una situación de molestia en verdad porque es la indiferencia de la gente, ¿no? Jóvenes que no se preocupan ya por el otro, dice, bicicletas de renta por aplicación rebasan áreas permitidas al extender su operación a otras alcaldías sin previa autorización. Empresas como Movibike y B-Bike infringen, dice, el acuerdo firmado con la CEMOVI. Y bueno, pues ya inicia el operativo vacacional de invierno 2018. También expulsan de parques a niños comerciantes en San Cristóbal de las Casas y también alistan medicina de cura de gripa en un día. Shionogi, una compañía farmacéutica japonesa, dice, está llevando a cabo las pruebas clínicas finales en humanos. También los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para sacar adelante el presupuesto. Carlos Ursúa detalla el paquete económico. Registran pues la impresionante explosión del Popocatépetl, impresionante, dice, explota también, dice, estos problemas de pareja, dice que surgen en la época navideña. Y dice, cuidado con bañar a tu perro en invierno, afecta su salud. Y Grupo Armado mata a 4 en puesto de hot dogs en Veracruz.
Y dice, los memes del papelón de Chivas en el Mundial. También dice, mira, como nos ponemos el grito argentino de Me Too. Y América campeón de la Liga MX femenil, arrestado por no devolver 222 libros de una biblioteca. Y Bad Bunny lanza video contra la violencia machista y Sheinbaum, obras del tren interurbano plagadas de conflicto. Y cómo elegir el mejor árbol de Navidad. También, bueno, les comento que en Coyoacán van a encontrar unos lugares donde pueden ver árboles preciosos de Navidad, vestidos totalmente de blanco, de colores. Eso es lo novedoso de este día, de este lugar donde pueden encontrar árboles de colores impresionante. Y confía en que Elba sea reinstalada como maestra. También asume Marta Erika Alonso en Sedena Alterna. López Obrador corrige reforma educativa y la iniciativa privada pide preservar al INE. También entran 10 dependencias al combate contra huachicoleros. ¿Cómo tiene error al contratar a Michael Cohen? Afirma Trump. También China desarrolla el arma nuclear más poderosa del mundo. Salto en ciencia y tecnología y Bolsonaro amaga con sacar a Brasil del Acuerdo de París. Y muere una niña guatemalteca que fue arrestada por policías de Estados Unidos. Policías abaten al responsable del atentado en Estrasburgo. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice 24 horas, dice, cuidado con el virus en Android que podría robarte dinero y el checklist financiero que debes hacer antes de que acabe el 2018. También las trampas de Costco y Sam's para que compres más. Y el paquete económico 2019 se presenta el día de hoy. Dice, bueno, es lo que se está gestionando dentro de lo que es este bloque informativo. El presidente Trump cancela la fiesta anual de fin de año para los medios de comunicación. Y bueno, pues también aquí sí se entiende muy bien López Obrador con Donald Trump, porque bueno, ellos en vistas de decir hay crisis y hay austeridad, van a cancelar este tipo de fiestas que para ellos van a ser, pues, de alguna forma no relevantes. López Obrador ganará 108.656 pesos mensuales. Y también la ley de ingresos saldría el jueves, confía el senador de Morena. Se generaliza mudanza paulatina a Tabasco. También juicios criminales por migración alcanza máximo histórico en Estados Unidos. El Tribunal Electoral reconoce la labor de magistradas de tribunales electorales del país. 6 maneras de curar tus resacas de vacaciones y mueren 4 personas al caer un helicóptero en Portugal. COP24 de Katowice muestra resistencia del Acuerdo de París. Guterres también dice, Kendall Jenner encabeza la lista de modelos mejor pagados. Policía migratoria, dice, de Canadá desata enfrentamientos. También, bueno, pues tenemos situaciones que, dice, critican escasa ambición en COP24 en Katowice. Recortan más de 18 millones de pesos a Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dan más de 41 mil millones de pesos a Bienestar. Y este domingo realiza ritual por inicio de obras del Tren Maya. Y en enero, listos los contratos de infraestructura y perforación de Pemex. También AMLO desea suerte al Canelo Álvarez y vaya que la tuvo. Muñoz Ledo urge a diputados a analizar paquete económico. Fox reta a AMLO a debatir desaparición del Seguro Social. Y América vence 3-1 en penales a Tigres en femenil, también en la apertura 2018. Y Posada sin fronteras celebra nueva edición de restricciones. Y bueno, por ahí tenemos que en el Estado de México, dice, tenemos ánimo de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, dice Del Mazo. Juan Hugo de la Rosa anuncia inauguración del Parque Invernal Divertinesa y dan banderazo de salida al tradicional Maratón Guadalupano en su edición número 59. Mujer ahoga y quema a su hija de 4 años como muestra de fe. También reportan menos participación en quinta jornada de protestas en Francia y Ursúa indica que buscarán destinar 15 millones de dólares a Santa Lucía. El expresidente de BMW dice bajo sospecha por fraude de diésel. Y un hombre muere atropellado tras asaltar un microbús en Naucalpan, en el Estado de México. COP
24 sella bases para activar el Acuerdo de París. Y el volcán de fuego de Guatemala muestra actividad débil a moderada. También un grupo armado asesina a 3 hombres en restaurantes de Cuautitlán Izcalli. Esto de los volcanes van a hacer que cambie pues esta parte de el aire en el mundo. Y bueno, pues nosotros también tenemos que empezar a tomar precauciones en este sentido, porque son gases tóxicos que están de alguna forma rondando por ahí. AMLO presenta el plan para producción de hidrocarburos, luego compara con expropiación petrolera. Y bueno, pues hasta aquí la información, pásesela muy muy bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. No nos despegamos, estamos en contacto a través de redes sociales, a través del Twitter, @tere_midelega, a través de Facebook, YouTube. Estaremos en contacto con ustedes por cualquier situación. Vamos a estar al pendientes del popo, tal cual, así literalmente hay que tener ahorita mucho cuidado. No sabemos hasta cuándo sea la gran erupción, pero ahorita ya está habiendo de alguna forma manifestaciones importantes de que ya es una erupción inminente y muy cercana. Vaya tomando sus precauciones, compre sus lentes, compre sus cubrebocas, vaya teniendo agua en su casa, vaya teniendo su kit de emergencia en caso de evacuar y bueno, siga todas las instalaciones. Se les hace otra vez esta invitación a las autoridades, a Andrés Manuel López Obrador, por favor, que no nos falle, dicen, empiecen a hacer algo en los caminos de evacuación en Puebla que están totalmente deshechos, lo comentó Jaime Maussan, y bueno, pues hay que empezar, esto es de ya, de urge, de hoy. Dice, lo queríamos para ayer, esto se necesitaba ayer, se los hemos estado diciendo hace mucho tiempo y desgraciadamente las autoridades hacen caso omiso. Pásensela bien, les mando un beso y un abrazo, vayan por las bendiciones del Señor, los veo el día de mañana, si Dios quiere.